Ya sabemos todos qué son los hashtags. ¿Cómo aplicar esto para el SEO, para posicionar mejor, aumentar audiencias y hacer ventas? Pues lo hacemos, lo revisamos con nuestra experta, así que acompáñenos. Emprendedores en el mundo digital 707. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y todo lo que necesitamos para poner a punto nuestros negocios. Ya saben, de esto se trata este video podcast que sacamos con contenido de calidad para apoyar y empoderar a todos aquellos que están en esta lucha. Y hoy vamos quiero dedicar el podcast a todas aquellas personas que pues buscan una presencia digital y a través de la utilización de los hashtags, de hacer de un análisis, un estudio, vemos que podemos conseguir que la gente nos descubra, ampliar nuestras comunidades y que sobre todo podamos a la larga pues poder promocionar de manera efectiva nuestros productos, nuestros servicios. ¿Por qué? Porque la invitada del día de hoy que nos acompaña desde Israel nos va a contar sobre aquellas estrategias imprescindibles que debemos tomar en cuenta. Pero claro, no sin antes de entrar en la entrevista, pues invitarles a que visiten katiaman.com. Ya saben que dentro de la agencia tenemos varios servicios, dentro de ellos a las mentorías B2B para aquellas personas profesionales que quieran abrirse mercado dentro de LinkedIn y puedan plasmar su marca personal de manera efectiva. Así que echarle un vistazo dentro de katiaman.com/mentorías. Verán más detalles y será un placer poderles atender. Y no les canso más. Vamos con nuestra invitada del día de hoy. Hoy tengo el placer y la compañía de Vivian Franco, que como Francos, que les comentaba, nos visita desde Israel. Y mi querida Vivian, muchísimas gracias por estar aquí en el podcast. El placer es mío, totalmente mío. Para mí es un honor estar acá. Realmente lo disfruto muchísimo. Y bueno, ya estoy lista para conversar un poco. Cuéntame, ¿qué podemos hablar? Yo estuve monitoreando las elecciones de Ecuador, estuve monitoreando todos los hashtags que estaban viendo las audiencias desde noviembre, incluso con el tema de la primera vuelta y la segunda vuelta. Y fue muy enriquecedor realmente conocer a las audiencias y conocer de qué estaban hablando. Gracias. El hashtag es un motor de búsqueda y la idea, como le comentaste a tu audiencia, es poderla usar como un conector. Normalmente todos usamos el hashtag para resaltar el post, ¿no? Para que se ponga azulito, para que se ponga bonito. Claro. O usamos los hashtags de otras personas para, oye, qué bonito lo usa, ¿no? Como digo yo, el hashtag de Jaimito siempre se ve más bonito, ¿no? Sí, mucha gente tiene bastantes inquietudes. A mí también me ha preguntado cómo utilizar los hashtags, cuántos debo ocupar. Hay hashtags más genéricos, más específicos, en qué me ayuda realmente la gente me puede descubrir o se lo pone por poner. Esto lo vamos a entrar en materia más adelante, pero antes, mi querida Vivian, para todas aquellas personas que no te conocen, coméntanos quién es Vivian Franco y a qué te dedicas. Bueno, yo soy de Venezuela, salí hace 7 años de Venezuela. Ahora me dedico, y bueno, siempre me he dedicado al tema de marketing. Como pueden ver, no soy tan joven. En mi época, cuando uno comienza a estudiar lo que llaman comercio exterior, y me fui especializando en estadística. Siempre me causó mucho interés la estadística, dedicarme al consumidor, desarrollé bases de datos, algo que llamaban Dbase 3, Dbase 4, Symfony, que uno desarrollaba bases de datos como en Excel para poder medir tendencias de los consumidores. Y claro, el marketing ya salió de las encuestas en papel y lápiz, salió de los grandes escáneres para pasar al mundo digital, donde realmente toda marca que quiera digitalizarse, más allá de tener una web, muchas empresas te dicen, no, yo tengo un e-commerce, no, yo tengo una web, no, yo estoy digitalizado, yo tengo un CRM en la nube. No, estar digitalizado es estar en redes sociales. Incluso hay empresas que piensan que porque tienen campañas de email marketing están digitalizados. No, estar digitalizados es estar en redes sociales, pero para estar en redes sociales tienes que tener un objetivo, tienes que tener un contenido y tienes que tener una forma de hablar con la audiencia para captarla. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo de la audiencia MeToo. ¿Recuerdas el hashtag MeToo? El de las mujeres que fueron violadas, maltratadas, vejadas, que se sintieron un poco inferior a las demás mujeres, y fue una gran tendencia en el mundo rescatarlas, decirles, no eres inferior, tú eres superior, tú eres igual a mí. Salieron las influencers a rescatar a estas mujeres de estas audiencias. Salieron los hombres a apoyar a las mujeres que usaban el Me Too para denunciar
para decirles, no, tú no, no se trata de que denuncies, se trata de que yo te apoye, de que tú vas a crecer y te voy a empoderar. Entonces, tienes una audiencia 30% que se siente menos, pero tienes una audiencia 60, 70% entre hombres y mujeres apoyando a este 30 y sacándolo arriba. ¿Para qué te sirve ese hashtag MeToo? Para escuchar tendencias de mujeres que necesitan sentirse empoderadas de lado y lado. ¿Qué puedes vender? Zapatos azules de tacón alto, pintalabios rojos fosforescentes, carteras de marca muy cara, perfumes muy fuertes. ¿Por qué? Porque todo lo que las resalte y todo lo que sea caro, independientemente, costoso, independientemente de su bolsillo o de su nivel de vida, las va a hacer sentir tan empoderadas como las que las están jalando. Entonces tienes un movimiento de audiencias que más allá que habla de sentirse oprimido, vejado o angustiado, se va a sentir empoderado, se va a sentir que puede, y entonces utiliza unas palabras para comunicarse. Tú no vas a usar el Me Too para vender un perfume alto, de alto target, pero sí puedes usar la palabra, esta noche voy a estar de estrella, porque es la que está usando el influencer, y esta noche vas a estar de estrella con este perfume. Entonces, gráficamente puedes generar una campaña que haga sentir a las mujeres que pueden ser potentes. Más allá de esto, tienes mujeres que son profesionales, hombres que son profesionales, que migren de móvil telefónico. Por ejemplo, ya salió el iPhone 13 y todo el mundo anda atrás de él. Pero ¿qué pasa con las marcas Samsung o la marca, otras marcas de móvil que no tienen esa fidelidad de marca? Tienen que salir a las audiencias. Escucha a las audiencias, crea hashtag. Una marca muy reconocida o una marca poco conocida simplemente es 4 letras, 5 letras, 6 letras. Cuando tú le pones un hashtag, la vuelves un motor, la vuelves una patineta, la vuelves una moto, la vuelves un vehículo o la vuelves un avión. Todo depende de la estrategia que tú utilices, de cómo escuchas a las audiencias, porque esto de la escucha social no es nueva. Muchas herramientas, muchas plataformas escuchan qué habla la audiencia. Yo me especializo en generar funnels de venta, crear contenidos, así como cuando tú lanzas una campaña que tiene una serie de copies, que tienen un sentido para llegar a la conversión en el quinto o sexto copy, yo utilizo mapas de audiencia para ver qué hablan, para meterme con sus palabras en sus conversaciones, para generar fidelidad de marca. Interesante. Conocimiento de marca, claro. Y fijación de la marca. ¿Qué? Yo ya no soy desconocida, yo soy, ya formo parte de... Como una amiga nueva. ¿Qué pasa si una amiga tuya, te lo pongo en simple, tú estás en una fiesta donde está todo el mundo y llega una amiga tuya que huele al perfume que tú usas? Automáticamente ya es tu amiga, ya tiene los mismos gustos, ya te cae simpático. ¿Dónde lo compraste? Caes en la intimidad. ¿Cuánto te costó? Claro. ¿Quién más lo usa? ¿Qué dice tu novio? O sea, empiezas a crear una relación de fidelidad con ella y jamás en tu vida la habías visto. Caso contrario, los futbolistas. Todo el mundo va al estadio con la franela del Barça o con la franela del Madrid. Cuando se encuentran afuera, son muy amigos porque los dos tienen la camisa del Barça. Como si se conocieran de toda la vida y jamás se han visto, pero tienen algo en común. Cuando tú tienes algo en común con alguien, te abres, fidelizas. La marca ya no es nueva, la marca ya crea confianza. Ya formas parte de mi vida. Claro. Vivian, maravilloso todo lo que nos estás aportando. Y claro, es entender cómo de manera estratégica utilizamos los hashtags haciendo un estudio de audiencias, porque como tú bien comentas, el hashtag cohesiona intereses, ¿no es cierto? Y la gente va a ser, aunque no se conozca, que hable del mismo idioma. Correcto. Algo muy interesante, y es que de pronto las empresas pequeñas, las que están lanzando, pueden crear sus propios hashtags. Cuéntanos. Deben crearlo. Deben crearlo. Perfecto. Es la única forma de motorizarse. Mira, vamos a poner un ejemplo para que las personas del otro lado, y gracias a la audiencia que siempre nos escuchan mucho desde los Estados Unidos, México, España, Venezuela también, desde tu tierra. Así que digamos que somos una ferretería, ¿no es cierto? Y pues estamos abriéndonos al mundo digital, no tenemos ni idea cómo arrancar. Bueno, y mi ferretería se llama Mi Ferretería, vamos a ponerle un nombre genérico, ¿no es cierto? ¿Qué debería yo hacer en primera instancia? Bueno, crear un hashtag, tú dices, es obligatorio. La tienda se llama Mi Ferretería. Uh-huh. Listo. Agarramos un papel, como los niños, hacemos un sol. El corazón es hashtag Mi Ferretería. Perfecto. Ok. ¿Qué busca la gente en la ferretería de la zona? Porque la primera audiencia es la que me rodea.
La segunda audiencia es la audiencia de ellos que con el correr de voz van a venir a mí a preguntarme qué tengo o van a venir a comprar. Ejemplo, la marca de pintura. ¿Qué marca de pintura es famosa en Ecuador o en Latinoamérica? En este momento no recuerdo. Ah, bueno. De pintura de pintar casas, de brocha. Ah, sí, pues puede ser Pintulac. Ok, Pintulac, perfecto. Hashtag Pintulac. La marca Pintulac no usa el hashtag. No. Las audiencias hablan de que pinté melocotón el cuarto del bebé con hashtag Pintulac. Supuestamente lo estoy haciendo un análisis de audiencia. Ajá. El nuevo estudio del varón que le cambié del cuarto mixto con la niña se lo hice azul Pintulaca. La nueva oficina, de esto hablan las audiencias. Entonces, mi ferretería, hashtag, tengo el hashtag Pintulaca, pero también tengo el hashtag de, me pusiste un ejemplo de ferretería, el taladro que usa, que se utiliza en toda casa, hace falta un taladro. Okay. Entonces, el taladro es drill, hashtag drill para arreglar tus cuadros. El hashtag de abajo de los pisos o de la cerámica, hashtag herramientas, hashtag bombas de agua, suponiendo cada uno con su marca, con la marca de la entiendo. Que tú quieres atraer a la audiencia, porque si tú pones hashtag bomba de agua y hashtag mi ferretería, estás trayendo un worldwide que no estás poniendo la marca en tierra. La única forma de poner tu ferretería, hashtag mi ferretería, hashtag bombas de agua, en tu tierra, en tu barrio, en tu zona, donde está tu audiencia, es la marca, porque esa marca es de allí, o el barrio es de allí, no hashtag Ecuador, porque sería muy grande, pero hashtag Quito. Entonces, lo vas posicionando a medida de que publicas. Publicar un tweet no es posicionar un hashtag. Para tú realmente hacer un trabajo de posicionamiento, tienes primero, una vez que defines tu mercado y tus copies, y escuchaste la audiencia está en Twitter, la audiencia está en Facebook, la audiencia está en LinkedIn. En LinkedIn sabes quién compra, quién paga. En Facebook tienes los grupos de conversación donde la gente discute hasta de qué color el cuarto del bebé, o será hembra, será varón. Y tienes en Twitter lo que es la noticia. Este competidor está en esta exposición, este competidor tiene una tienda nueva. ¿Cómo escuchas? Yo genero mapas de audiencia, si me permites compartir para mostrar, por favor, lo que es un... Porque la gente habla de hashtag, pero no lo ve, no lo grafica, no se imagina, imagina que esto es simplemente una nube de audiencias. ¿Ok? Por ejemplo, déjame bajar esto acá. Voy a pasar varias presentaciones. Bueno, lo que siempre digo, el mejor marketing no se entiende como marketing. A todos nos molesta que nos vendan. Entonces, necesitas llegar a mí con este mapa. ¿Ves este mapa de audiencia? Todo hashtag genera un mapa de audiencia. Un mapa que puede ser difuso o un mapa que puede ser concentrado. Entonces, tú tienes que llegar a las masas que hablan concentrado, porque todo lo difícil es más difícil de llegar. ¿De acuerdo? Okay. ¿Y cómo hablan? Así como ves acá, como ves aquí, simplemente se listan los hashtags y las personas empiezan a conversar. ¿Cómo se mide? Se miden impresiones que se van generando, las curvas, o sea, ya el hashtag no es lo que cada quien escribe, sino lo que las audiencias hablan y a dónde yo voy a llegar, ¿ok? Y el detalle de qué influencer o qué persona está conversando e irradia hacia la audiencia. Las palabras "nos vemos esta noche", yo también la puedo usar para "nos vemos esta noche, pintura, mi pintura, hashtag azul, cuarto del bebé". O sea, pinté el cuarto del bebé azul, esta noche viene todo el mundo a verlo. Claro, no tendría sentido porque tiene que ser un copy con más sentido, pero cualquier influencer de esto, en vez de decir "nos vemos esta noche", porque de noche no se puede ver un cuarto, pero puede decir "nos vamos a la playa". Para irnos a la playa hay que ir a mi ferretería a comprar la cava. ¿Me expliqué? Entonces, nos vamos a la playa mañana a las 9 de la mañana, vamos todos. Entonces, vamos todos, seguro es un hashtag, a las 9 de la mañana es tiempo. La ferretería, mi ferretería, puede hacer un post. Nos vamos mañana a la playa con audiencia del influencer en Quito, en determinada zona, para que la gente también vaya a la ferretería a ver la cava. Vas con imágenes gráficas, no del influencer, sino de la cava, llamada
mensajes llamativos y vas creando estos círculos de audiencia que están acá, ¿lo ves? Uh-huh. Por ejemplo, esta zona de aquí no hablan con nadie, no tiene sentido que yo utilice estas palabras. Yo tengo que usar estas y estas donde la gente está concentrada. Estos son mapas semánticos, no geográficos, semánticos. Y tú vas haciendo el análisis de lo que habla cada audiencia para poder hacer los posts de una forma hilada con contenido como un funnel de venta que tenga diferente sentido. ¿Me expliqué? Es en realidad, gracias mi querida Vivian, es súper interesante todo este esquema en realidad de cómo aterrizar una estructura, ¿no? En realidad va una estrategia de por medio para aplicarlo. Por supuesto. Ahora, ¿qué herramientas nos podrías decir que se utilizan? Justo, una para la escucha social y otra para ir organizando estos mapas semánticos que tú has mencionado de los hashtags. Los mapas semánticos es una herramienta que se llama Nodex, de la cual, por ejemplo, 10 mapas pueden estar costando $80. Pero esos 10 mapas te van a ser tu GPS. A veces gastas mucho dinero en ads, pero no llegas a donde tienes que llegar. Cuando tú haces una campaña de Facebook, dices, quiero alcanzar personas de 15 a 20 años, de 15 a 50 años, que hombres que sean profesionales de la pintura, para que, y si viven en esta zona, para llevarlos a mi ferretería. Pero realmente las personas están en la computadora, están en el móvil, ven el ads y lo pasan. No hacen clic, tal vez detienen, pero no vendes, no conviertes y gastaste el dinero. Yo te vendo una solución que es, vamos a escuchar de qué habla esa audiencia y con esas palabras, con esos copies, conociendo de qué hablan, puedo crear una serie de contenidos para meterme en sus audiencias. Volvemos al tema del estadio o volvemos, mira, otro ejemplo que suelo utilizar. Claro, tú entras, sí, a un café donde no conoces a nadie, vas sola y hay tres mesas, la mesa del fútbol, la mesa de las cartas de póker y la mesa de carteras de moda. Tú dices, bueno, yo de póker no sé y de fútbol tampoco, pero de moda soy experta, déjame sentarme con ellas porque tengo algo primero que conversar, tengo algo que aportar. Y cuando yo les diga, ay, esa cartera de Louis Vuitton la hay en descuento en eBay a tanto, todas van a voltear y todas van a ser mis mejores amigas. Ya les dije dónde y a qué precio esa cartera que ellas estaban hablando. Y eso lo haces a través de hashtags. Y ahí conectas con la audiencia de manera precisa. Con lo que necesitan, con lo que hablan, porque yo tengo la respuesta. Siempre tienes que ir con una respuesta. No puedes ir a preguntarte qué quieres. Tengo que ir con la respuesta. La respuesta normalmente puede ser un gancho de precio. La cava está al 30%, lo dice la imagen. Nos vamos esta noche a las 9, igual que lo dijo el influencer, igual que lo dijeron en el programa de radio anoche, o igual que lo hicieron en el programa de concursos que hubo el otro día. Pero tú utilizas esas palabras con imágenes. Otro truco es que la imagen tiene que llamarse como el hashtag. Mucha gente pone la imagen número 745K porque esa es la imagen que la llamaron así. No, la imagen tiene un nombre. La imagen es la camisa de la ferretería. La imagen se llama hashtag mi ferretería, espacio, hashtag la cava o cava, la marca, hashtag ¿qué más? ¿Qué más es de la cava? Cava naranja. Yo he hecho experimentos con este tema de hashtag e incluso hubo una exposición de vehículos en Madrid en algo que se llama IFEMA para un cliente, no puedo decir la marca, pero era un convertible rojo con tapicería de cuero. E hicimos todos los series de posts y la gente llegaba a IFEMA preguntando ¿dónde estaba el convertible? Porque la gente pensaba que el convertible era realmente para montarse y dar la vuelta. Hubo que ponerlo porque a la gente empezó a hacer fila en el stand, quería montarse en el convertible. Tú no te puedes montar. Pero como se generó esa expectativa por los tweets, la gente pensó que se podía por lo menos sentar, tomarse la selfie. La gente no quería rodar el vehículo, no. La gente no es abusadora. La gente quería, me llamaste, yo me quiero tomar el selfie. El convertible. Y lo hicieron. Y cambiaron ahí mismo el stand, quitaron las barras de seguridad, las cuerdas de seguridad, y simplemente le quitaron, lo descapotaron para que fuera más fácil la entrada y salida de personas del vehículo, que solo caben dos personas, derecha e izquierda, y todo el mundo tomándose la selfie. Nadie estaba pendiente del hashtag grande del evento, sino de la marca del vehículo y, por supuesto, del rojo. Vivian, tú mencionaste el color del vehículo. Hace un momento mencionaste para el tema de los mapas semánticos el GPS. ¿A qué te refieres con el GPS? Los mapas de Nodex que yo utilizo son los mapas de audiencia y es tu GPS. Cuando tú quieres saber a dónde vas, lo primero que dices es, ¿cómo voy?
cómo llego. Las marcas nuevas de las que tú me hablas no saben ni siquiera cómo salir al mercado. Conocen a la competencia y creen que la competencia le va muy bien, la competencia vende, pero no saben de qué habla la audiencia de la competencia, ni saben qué pueden ofrecer distinto a la competencia. A las audiencias, ellos saben que son diferentes. Cada quien sabe cómo es su competencia, pero las audiencias son la gran incógnita. ¿Qué hablan de mí? Y una de entonces, las cosas una de las herramientas es Nodex, otra puede ser Metricool, pero Metricool te mide los hashtags por día, por evento. Entonces, hay otra herramienta que se llama TweetDinder, que también es por día, por evento. Cuando una persona se lanza en el mundo digital, no lo puede hacer, no quiero sonar despectiva, pero no lo puede hacer con sus sobrinos, sus amigos, sus hermanos, vamos todos a tuitear, porque esa audiencia no va a comprar. Necesitamos llegar a la audiencia de la competencia. Y lo primero, siempre hay que hacer un evento, cualquier evento. Bendito el momento que vivimos online, porque cualquiera en su ferretería agarra su móvil y dice, gran inauguración, hoy tenemos las pinturas tal, la cava tal, esto tal, se va filmando. Prepara 6 o 7 videos de 30 segundos, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, todas las redes sociales, orgánico. ¿Dónde está el motor de búsqueda? Hashtag. ¿Dónde está la conexión con la gente que habla de? Hashtag. Él va a estar online y va a estar completamente en Instagram, pero él tiene un hashtag Ecuador. Él tiene un hashtag Quito. Ya son 2 publicaciones diferentes. Puede vender a nivel nacional o puede vender en Quito. Tiene otro hashtag, mi ferretería. Me estoy posicionando. Y la gente conoce la palabra ferretería, es visual. El cerebro te ayuda a recordar de qué estás hablando. Entonces, la campaña es primero pinturas o primero cavas. No puedes lanzarte todo el círculo de una vez al arrancar. Lo vas haciendo sucesivamente en los próximos 30 días. Y cada día un contenido distinto buscando audiencia, poniendo la red donde está el agua, donde están los peces, para poder sacar los peces que te interesan. Eso es lo que hace el hashtag, conexión. Y la conexión te lleva a ser, por un lado, asertivo como empresa, y por otro lado te lleva a fidelizar las audiencias que volteen a ti. ¿Okay? Hay un tema de confianza. Todo el mundo sabe que la Coca-Cola es mala, pero todo el mundo la toma. Todo el mundo sabe que la comida de McDonald's no es, voy a decir saludable, pero no es la palabra tampoco. Digamos que no es la orgánica acostumbrada de casa, es mejor comer en casa, pero todo el mundo come en McDonald's, yo como en McDonald's. Entonces, ¿cómo vences esos miedos a una marca? Porque te conozco, y la única forma de que te conozco es porque tu hashtag ya forma parte de mi audiencia. ¿Cómo es eso de los hashtags audiencia? ¿Has visto en tu celular o en tu Instagram o en tu Facebook, has visto que fulanito habla de esto, María está viendo esto, José dice esto? ¿Lo has visto en tu teléfono? Claro. ¿Lo has visto? Cuando estás pasando el dedo, estás mirando, esto le gustó a ella, esto le gustó a Leo, esto le gustó a Karen, esto le gustó a José, esto le gustó... Esa es tu audiencia a la que le gustan esas cosas. Porque a ti no, entonces tú empiezas a detenerte porque hay algo de chisme en todo esto. Oye, mira el barco que le gusta a él. Ay, mira el helado que le gusta a ella. Ay, mira el color de la cava que le gusta. Entonces empiezas a fidelizar con una marca, fidelizar con otras personas que también forman parte de tu audiencia y creas la conexión a la marca definitiva, que es la tuya, la de mi ferretería. Interesante, mi querida Vivian, es apasionante. Solo el análisis estratégico del hashtag nos llevaría un tiempo, un plan de estrategia. Y como tú bien mencionas, se arrancaría obviamente con un evento e ir probando, sí, aquellos hashtags. Con un evento. Mira, puedes montar un evento en Facebook y el evento en sí es lo que vas a filmar, pero más allá de eso, 30% de descuento en la cava roja, no en la azul, en la cava roja 3 días. Ahí vas probando. ¿Ok? Vas viendo. La cava azul viene con otro termo aparte adicional, por eso no está en promoción, pero si a usted le gusta, pues se la puede llevar. Pero todo es gráfico. Hoy en día todo es gráfico, todo está en fotos, todo está en red, todo lo tenemos que vivir. Todos nos tenemos que sentir, ponernos la camisa, sentirnos que eso es para nosotros, que podemos disfrutarlo más que todo, ¿no? Más allá de pagarlo, disfrutarlo. Porque ya el pagar ya es otro nivel. Estamos en un momento de conexión de marca. El hashtag busca conectar con la marca.
Adicional, mi querida Vivian, de las herramientas que nos has mencionado, ¿no es cierto? Como es Nodex, Metricool también, ¿hay algunas otras que te permitan hacer este análisis SEO de la? Hay muchísimas plataformas que te permiten medir hashtag, pero muchas, y muchas son gratuitas. Si tú colocas en Google medir un hashtag, te aparece cualquier cantidad, y muchas, muchísimas, el 90% tiene una versión gratuita. Sin duda, las mejores es versión paga, y sin duda, el tiempo con el cual tienes que hacer este tipo de estrategias tampoco es de una semana. Yo acostumbro a trabajar por proyectos de 3 meses, porque necesitas, a juro, levantar unas curvas de audiencia. Necesitas, a juro, conectar. Como te dije anteriormente, tu marca de 4 letras, de 0 palabras, se monta en una patineta con un hashtag, se monta en una moto, en un vehículo o en un avión. Todo depende de la estrategia que utilices, ¿ok? Es orgánico, no necesitas dinero. No estamos hablando de Facebook Ads. Estamos hablando de estrategia, de tiempo, de invertir en herramientas que nos ayuden a medir las audiencias. Como te dije, tenemos eventos en Facebook gratuitos, tenemos eventos en LinkedIn gratuitos para todos los gerentes de empresa que quieran regalarle una cava a sus empleados ahora que viene agosto. Mira, acabo de inventar una campaña para tu ferretería. Tu ferretería le da un descuento a todas las empresas que compren más de 12 cavas con un obsequio a sus empleados. Viene la época del verano, todo el mundo se va a la playa, ya yo vendí 12 cavas con un descuento y lo hice por la vía de los hashtags, totalmente orgánico, no hay otra forma de hacerlo. Entonces puedes crear eventos distintos para lanzar paletas de colores si son pinturas o línea de taladros si son herramientas. Invitas a la marca a que hable las ventajas de usar este taladro, este otro, o un curso. Mira, vamos a dar un curso de cómo remodelar este apartamento, cómo se hacen las mezclas, cómo se hace esto, cómo se instalan los baños, cómo se instalan las tuberías. Pones población flotante, sin trabajo o con un trabajo mal pagado, a aprender cómo con sus manos hacer trabajos de plomería, de esto, de aquello, comprando en tu ferretería, en su ferretería o en tu ferretería hashtag, tienen 20% de descuento porque hizo el curso conmigo. El curso es gratis. Lo dan las marcas. Ya te hice todo el negocio, te das cuenta, para la ferretería. Va a dar un curso a todas las personas que viven online, cómo se mezcla, cómo esto. Costo realmente cero. Las marcas encantadas con tal de vender, te mandan personas para enseñarte cómo se taladra, cómo se pega, cómo se hace la tubería. Una población flotante aprende un trabajo nuevo, una destreza nueva, tienen clientes, pero van a ir a tu ferretería a aprovechar el descuento del curso, Claro. porque van a ir a otra. Y tu facturación sube. O sea, mira, estrategias hay no sé cuántas, pero vuelvo y repito, el hashtag es totalmente orgánico. No se puede pagar. Vital, brillante, mi querida Vivian. Hay tantas estrategias dentro de marketing digital, las de pago, las orgánicas, pero este análisis estratégico de los hashtags realmente muy apasionante. Vivian, seguramente del otro lado de la audiencia también se quedarán con muchas inquietudes de qué más, quiero aprender más. Que ¿Dónde te podemos busquen encontrar, Vivian? lo que yo vendo. Coloquen en cualquier buscador, Twitter, Facebook, Instagram, Google, donde quieran, donde tengan una lupa, coloquen hashtag SEO hashtag. Es mi nombre, es mi marca. Y van a encontrar todo, absolutamente todo de mí. Eventos, teléfono, WhatsApp. Estoy abriendo un curso ahora de posicionamiento de hashtag por WhatsApp, las personas se pueden registrar, lo voy a subir a YouTube para que todo el mundo lo pueda ver y volver a ver y volver a ver. No soy de esas personas que hacen un curso y lo desaparecen, no. Es gratuito, va a estar allí. Hay cursos míos en LinkedIn. Tengo dos ebooks, uno de tres ebooks, uno de ellos es de LinkedIn. ¿Cómo usar los hashtags en LinkedIn para sobresalir en los contenidos? La gente publica en LinkedIn para mostrar, para vender, para buscar, para hacer social selling, pero no saben usar los hashtags, ¿okay? Incluso para buscar empleo. ¿Por qué? Porque cuando tú usas el hashtag, vuelvo y repito, montas en un patín, en un vehículo, en una moto o en un avión tu contenido, tu Claro. perfil, lo que tú haces. Entonces, ¿por qué dejarlo en 4 palabras planas si lo puedes motorizar? Motorizar, hacer algo viable para conseguir justamente atraer, llegar a esas audiencias y poder conseguir tus objetivos comerciales. Mi querida Vivian, nuevamente mil gracias. Ya saben, entonces, a poner hashtag SEO, hashtag, ¿no es cierto? En palabras ¿Correcto?
Vamos a dejar, y si necesitas alguna otra, algún sitio web, algo que quieras dejar para las personas. Vivianfranco.com. Perfecto. Esto van a quedar en las notas del programa, queridos amigos. Y nuevamente, mi querida Vivian, gracias, pero mil gracias por... Un placer. Cualquier persona que te quiera consultar para una estrategia personal, por favor, sirve de canal de conexión. Para mí esto es pasión. O sea, ver a alguien creando, haciendo, poniendo, realmente me apasiona. ¿Me ves? ¿Qué te puedo contar? Sí, no, y siempre aprendemos. Y desde la humildad te puedo decir que te voy a seguir más porque me parece apasionante todo lo que estás haciendo. Uno nunca deja de aprender, y si bien es cierto, uno aprende muchas técnicas, pero esta estrategia, el tema orgánico también, que lleva tiempo, que sabemos, esto también es importante conocerlo, ¿no? Yo diría que entenderlo, porque hay mucha gente que dice, y a mí me ha pasado, mira, yo quiero que ya vender ya. Entonces, bueno, si quieres vender ya, entonces comencemos a pautar. Pero este tema de lo gratuito, digámoslo así, es un sentarse a trabajar con hoja, papel, organizar un mapa, hacer un seguimiento, hacer prueba-error para ver qué funciona. Y tú bien has mencionado, es mínimo unos 3 meses como para ir chequeando qué está funcionando en cada sector, porque eso, en cada sector y cada empresa dentro de un sector es completamente diferente, porque habrá funciones. Pero todas tienen en común hacer un curso para puntos suspensivos. Claro. Para cualquier cosa. Que sería el toda. Enganche, mira, ¿no? yo tuve hace un par de semanas un curso acá en Israel para unos comerciales. Y entonces terminamos hablando de lo que cada comercial de la empresa que trabaja medio tiempo por la situación corona, que están en casa, el otro medio tiempo quieren facturar. ¿Y qué quieren hacer? Bueno, entonces simplemente enseña lo que sabes hacer. Y la única forma de enseñar lo que sabes hacer es crear un evento. Vamos a crear un evento de llevar la contabilidad digital. Ese fue el evento de un emprendedor y lo ayudé. Y ahora está más dedicado a eso porque gana plata. Gana que tú veas que te enseñan a llevar tu contabilidad digitalmente en 4 videos. Oye, mira, me gana. Hay gente que hace tortas y pone la cámara del celular y empezó a hacer y ya le va bien. Entonces, tú haces un evento de hoy vamos a hacer la torta selva negra alemana. Receta de la nona. Claro. Mira, se te pegan 10 personas fácil y después quieren el curso de cocina de esa torta. O en otras cosas. O sea, uno tiene que buscar el gancho. ¿En qué tú eres fuerte? ¿Qué es lo que te diferencia a ti de los demás? Ese es tu evento. Ese es tu primer evento. Genial. Mi querida Vivian, estamos cerrando. No sé con qué quieres terminar y despedirte de la audiencia. Y nada, solo agradecerte también. Insistir, perseverar, insistir. Realmente, a veces entiendo que esto agote, pero si la competencia lo hace y a la competencia le va bien, ¿por qué a ti no? Entonces vamos a pararnos, retrocedemos, volvemos al mapa. Yo soy el centro del sol. ¿Dónde están los hashtags o la audiencia a la que yo quiero captar? Y claro, empieza con el 30%, con el 40%. No puedes abarcar a toda la audiencia porque en Twitter solo puedes publicar 6 o 7 posts al día. Puedes tener una estrategia en Twitter para un tipo de producto más noticioso, que tiene que ver con las lluvias o con la periodicidad, con ese tipo de noticias, con verano, con invierno, con lluvias, y puedes llevarte otro a Instagram que tiene que ver con vacaciones, el caso de la cava, por ejemplo, que la gente está más deslindada, lo usa más para fotos gráficas de playa, no las ves en Twitter, las ves en Facebook. Puedes ir a Facebook con todo lo que tiene que ver con un grupo, para todo lo que tiene que ver con parrillada, con camping, con familia. Entonces ya tienes 3 estrategias diferentes rodando, totalmente orgánicas, a ver cuál pega más o cuál te puede generar más venta para pagar todas las demás. Porque lógicamente al final hablamos de ventas, de profit, de así dinero. Así es. Qué tema para apasionante que nos seguimos extendiendo. Bueno, gracias mi querida Vivian, van a quedar en las notas. A la orden. Todos estos aportes. Regalo el ebook, lo voy a dejar en tus comentarios para que todos lo puedan descargar, el libro de LinkedIn. Claro que sí, pásame por favor todos los enlaces y esto quedará, imaginen este material gratuito que nos brinda Vivian, síganla por favor, para todas aquellas personas que quieran implementar estrategias de hashtag de manera orgánica, pues ya la escucharon a la experta, así que pues nada, nuevamente gracias Vivian y gracias a la audiencia por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video en YouTube, por estar ahí al otro lado, porque sin ustedes de este no existiría. Si saben que este contenido le va a servir a otros emprendedores, a otros
profesionales que están en esta lucha, pues compártanlo, es completamente gratuito, con eso difundimos la palabra y hacemos que más personas puedan montar sus negocios de manera digital en forma estratégica y exitosa, como nos mencionó Vivian. Así que pues bueno, estamos terminando y nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con otro episodio en nuestro video podcast para emprendedores. Se les quiere mucho. Un fuerte abrazo. Chao, chao.